En horas de esta mañana, trabajadores nucleados en el gremio de la UPCP se manifestaron sin cortar la calle, disconformes con el ofrecimiento por parte del Ejecutivo Provincial realizado en las últimas horas, y también anunciaron la posibilidad concreta de medidas de fuerza para la semana que viene. Así es, vamos a conocer más sobre esta posición en la palabra del secretario general del gremio UPCP, José Nis. La convocatoria de ayer por parte del Ejecutivo Provincial solo fue para bajar la información de lo que manifestabas vos, de implementar un aumento de 7.8 hasta fin de año y que no habría ningún tipo de otra novedad. Lo que nos parece, digamos, una falta de sensibilidad, una falta de respeto, de empatía hacia los trabajadores, sobre todo los sectores sensibles y que están en la primera línea de riesgo. Y eso hablo de gran parte de la administración central, entes autárquicos y descentralizados. De hecho, por ejemplo, toda la semana pasada y esta, en Casa de Gobierno no tuvieron la provisión de agua potable, los baños totalmente clausurados, y en esas condiciones que son propicias para la propagación y diseminación del virus, están trabajando nuestros compañeros con sueldos que no superan los 15.000 pesos de bolsillo. ¿Cómo hacen? Yo lo que creo es que cada vez, se tienen más cuentas porque contraen préstamos o a veces acuden a financieras donde terminan en una situación totalmente desesperante, teniendo en cuenta de que muchos de ellos no tienen vivienda propia, tienen que pagar alquiler, además, digamos, del costo que tiene hoy la canasta básica, y que un trabajador, para no ser pobre, debe ganar más de 40.000 pesos. Como bien te decía yo, la gran mayoría de los mismos percibe 15.000 pesos de bolsillo, porque no cobran las bonificaciones. Entonces, no sabemos dónde va destinado los fondos millonarios que se baja desde Nación, porque ni se mejora la situación salarial ni laboral de los trabajadores, ni tampoco se invierte en los servicios esenciales como es salud, porque no tenemos la provisión de leche para los niños en el caso de las localidades del interior, lo que es gravísimo, ni tenemos los medicamentos básicos sostenida en el tiempo. Es decir, tampoco se invierte en la salud de la sociedad en general, y esto nos preocupa de sobremanera porque a partir de ahora es donde se ven más personas infectadas y también van a aumentar los casos de mortalidad producto de la pandemia, y no vemos que el Ejecutivo Provincial tenga un atisbo de tratar de fortalecer los servicios públicos valorando sus recursos humanos. Y a partir de esto, ¿cómo sigue? ¿Qué van a hacer? Porque ustedes se siguen manifestando. Hoy nos manifestamos en el marco del estado de alerta y asamblea permanente, y se le notificó a la dirección de trabajo como ente regulador en las negociaciones colectivas de que convoque al gobernador a sentarse con el sindicato mayoritario a dar respuesta a los puntos de conflicto con el fin de preservar la paz social y garantizar los servicios esenciales. ¿Solo con el gobernador se quieren juntar o con la ministra de Economía? Con el gobernador, porque el que tiene las facultades y también el que debe tener la decisión política de verdaderamente de dar la prioridad al pueblo del Chaco. Por lo tanto, para la semana que viene estamos liberados para estar de paro, así que lo más probable es que es martes y miércoles sea paro provincial en la administración pública, entes autárquicos y descentralizados, porque la situación es acuciante de nuestros compañeros al no tener los medios porque el salario no se actualiza.